puesto. Por fin vamos a tener el ascensor, ¿no? Sí. Después de tanto tiempo. Bueno, pues aquí tenéis los presupuestos. Son mucho mejores que los anteriores, ¿eh? Uh-huh. Y además es una empresa bastante importante y de confianza. Bueno, lo único que me queda decir es que para la instalación del ascensor tenemos que firmar todos, sin excepción. Sí, sí, venga, adelante, ¿verdad? Va. Venga, venga, sí, sí. Bueno, pues nada, parece que por fin vamos a tener nuestro ascensor. Sí, por fin. Bueno, pues yo no firmo. ¿Cómo? Vivo en un primero y no creo que sea necesario. Yo no lo entiendo, Juana. Después de todo lo que hemos hablado del ascensor, ¿a qué sales con estas ahora? Son tres plantas únicamente y lo veo un gasto innecesario. Pero a ver, Juan, acaba de decir que si no firmamos todos no tenemos ascensor y yo vivo en la tercera planta. Pues lo siento, no pienso firmar. Pero si esto está hablado desde hace un montón de tiempo. Lo habéis hablado vosotros, yo no lo he hablado vosotros. Pues vamos a hacer unos días para que él... Pero ¿cómo nos vamos a dar unos días? Pero vamos a ver, Juan, ¿pero qué pasa? Siempre es lo mismo. Unos días, que no firmen. Pero a ver, Juan, es que siempre es lo mismo, ya está bien, Juan. Bueno, ¿pero qué pasa? ¿Siempre es lo mismo? Unos días, que no me digas. Pero siempre es lo mismo, Juan. Bueno, Juan, nos hemos bañado, ¿eh? Vale, no te importaría llevarme la guapa antes de... ¿Cómo te fue la cita con Silvia? Pues bastante bien, ¿eh? La chica así, muy maja y... Sí, se veía muy maja. Y bueno, ya te enseñé la foto, la chica... Muy guapa. Era un pie. Sí. Y a mí, bueno, pues... ¿Qué? 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 ¿Qué?